Bienvenidos chicos a un video más de R Swagger, que lo que con que lo que tenemos la pámpara de la pámpara. Hoy es un matiné de videos, de información. El reportero reportando desde la ciudad de Albion Online. Chicos, aquí vengo con Teo. Hoy voy a hablar sobre la build que deben usar, la build que se debe usar y cómo se debe usar para hacer Hardcore Expedition, que es el mago de fuego. Y para eso tenemos a Teo. Teo es que nos va a ayudar con toda esa información. Así que un saludito para Teo. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Swagger. Bueno, acá estamos. Muy bien. Muchas gracias por hacerme participar. La verdad que muy contento. Y bueno, lo que quieras saber, te lo puedo contar y vamos hablando. Ok, chicos. Voy a ponerlo como... En esta temporada estoy haciendo cosas nuevas que nunca los youtubers aquí hacen. Así que le voy a dar la oportunidad a quien sabe sobre algo de que él mismo explique. ¿Ok? Porque yo no soy el sábelo todo y puedo decirlo todo. Entonces estoy buscando informaciones y la persona que tenga experiencia en esa área, pues le doy la oportunidad de que expliquen también cómo funciona todo esto. Ok, Teo, vamos a empezar por la will, ¿ok? La will que veo aquí, eres mago de fuego, ¿verdad? Sí, mago de fuego. Mago de fuego, ay, qué pregunta la mía. Bueno, esa es la will que se usa en mago de fuego. En el casco, Teo, veo que tienes el hábito real. ¿Ok? Sí, así es. Para hacer, ¿por qué lo tienes en tier 8? Eso es lo primero. Mira, normalmente las HC van subiendo de nivel y depende de la HC que sea, van pidiendo cierto IP las parties. Desde 1 a 5, 1 a 6, no hay problema, el IP puede variar entre 1000, 1200, de 5 a 9, 1300. De 7 a 11 barra 12, 1600 y de 12 para 15, 1800. Y el IP obviamente es algo que tienes que tener bastante bien porque si no, directamente no entras a la party. Ok. Bueno chicos, ahí tienen su respuesta sencilla. Ok, mira, veo que tienes el hábito real del anciano y tienes la tercera en la D y la primera pasiva. Agresión, aumenta tu daño y poder de curación. Ok, eso no hay que darle mucha explicación a la gente sobre eso. Capa que usa es capa de Morgana. Sí, sí, para que vaya más rápido el ataque cuando yo tiro la E. Después los básicos que doy adelante son potenciados por la R de la armadura y lo vas manejando así. Ok. Túnica real. Y cara que sale esa vaina. Joder. Y tiene la tercera habilidad de la R. Runa mágica y tiene también la primera que daño curación aumenta en 8%. Tenemos por aquí las botas. En las botas tenemos la ráfaga de defensa, que es las sandales reales, y tenemos en la pasiva lo mismo, que es aumenta tu daño y poder de curación. Tenemos por aquí pociones de invisibilidad y la comida que veo que usas es guiso de ternera. En el bastón flamígero tiene la segunda, el campo ardiente, tienes la cuarta habilidad de la W, que es la número 4, que es bola de fuego, y la E, como siempre, que siempre está, y la misma pasiva, arder. Ataque anormal, dependiente del fuego del enemigo, esto inflige un daño de 37 por segundo durante 2.5 segundos. Okay. Entonces, si quieres hablar un poquito de por qué cada cosa y todo eso, sería un placer. Bueno, mira, el flamígero es muy depende del mapa, ¿ok? Hay mapas donde no tienes que mover a los mobs porque hace el agro del tanque y la agrupación, si el tanque es de buen tier, o sea, tiene buena especialización en lo que es agro, no te lo va a traer. El tema que hay que cuidar, el tema del daño, porque si tú tienes mucho daño, sacas el agro del tanque, ¿ok? La poción de invisibilidad la uso porque en estos casos pasa que cuando subo mucho el daño, yo con el guiso del ternera, y ahora lo voy a comer para saber y activar, yo con el guiso de ternera y con las botas llego a casi 200-286 de daño mágico, lo cual hizo, si yo tiro la E, más las habilidades, más la velocidad de ataque que me da la capa, puedo quitar el agro al tanque. Por eso el tanque siempre tiene que ser 400 de 400, claramente. Ok, para hacer las hardcore, el tanque tiene que ser 400 de 400. Y para hacer hardcore altas, sí. Porque pasa que cuando el mago o alguno de los integrantes de la Hardcore Expedition pega mucho, le quita el agro al
tanque en este caso. Oh, okay. También me dijiste que tienes que usar un set de equipeo que es Sí, para Hardcore Expedition. es correcto. El set de esquipeo, hay mapas, o por lo que lo quieras hacer, porque la HCD te da sellos, y por ahí las HCD del 1 al 7 son muy pocas, del 1 al 5 es muy poca la fama que te da. Entonces lo que haces es cumplir la cantidad de mobs que te pide y esquipeas. Esquipear es saltar el mapa, y la build que uso para esquipeo, ahora la voy a equipar para que vos la puedas ver. Okay. La build que uso de esquipeo, dejo el hábito real, de pechera me pongo chaqueta de asesino del experto con emboscada, luego en las armas me pongo la lanza del obrero con la primera habilidad de golpe de acuchillador, del enfoque interno, y luego tiene la carga temeraria. Okay. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. En las botas, zapatos del espectro. Zapatos del espectro lo combino con el casco real. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es darme energía perpetua. ¿Qué pasa? Cuando usas las botas del espectro, la bota te dice que te vuelve invisible y puedes moverte libremente hasta 16 segundos. Pero lo que pasa en ese momento es que te va consumiendo el maná. Entonces te quedas sin maná y, bueno, claro, apareces en la mitad de los mobs y eres comida. No, yo me imagino, te imagino, cagando leche de una vez corriendo. Claro, y después como una más, porque hay lapsos que son largos, si lo quieres hacer como un pro, la capa del muerto vivo, que esta lo que te hace es darte, cuando bajas por debajo del 25% de vida, te hace invisible por 6 segundos. Pero ¿qué pasa con esta capa? No hay que confiarse, porque en una HC level 12, 13, los bichos no pegan medido, te pegan y te bajan Okay. mucho. Entonces usas chaqueta de asesino, la habilidad de la tercera para la invisibilidad. Correcto. Usas la pasiva del medio, la segunda. Sí. Las botas tienes también. Que mira, que me sorprendí, nunca la había usado la del espectro. Y cuando la usé que hice H, la Hardcore Expedition con ustedes, me Sí. sorprendió todo lo que dura esos 16 en juego. Asombrado, asombrado. Bueno, se usa la invisibilidad y que es la tercera de la F y se usa la tercera habilidad también que está debajo. La lanza. ¿Por qué la lanza? Porque la lanza te permite hacer un dash que te quita tiempo de desplazamiento. Por ejemplo, yo pongo ahí. Okay. En este voy a dejar un poco porque tengo un poco de exceso de peso. Y te sigo explicando. Okay. Y el invoca nieblas, ¿verdad? Invoca nieblas. Claro, el embocamiento es para bajar el cooldown. Sí, invoca nieblas siempre bueno, importante. Bueno, chicos, Ahí estamos. aquí Ahí está. vamos a ver por qué la lanza. Dale. Activamos el casco, pongo la lanza, hago el dash, me hago invi, sigo invi, aparezco 2 segundos, me hago invi de nuevo con las botas y ahí estoy 16 segundos invisible. Okay. Ah, pues está bueno. Está bueno el En el combo. caso de que ya hayas terminado, toco F de nuevo y ya estoy de nuevo aquí contigo. No, pero está bueno, está bueno, está buena la combinación, de verdad que sí. ¿Qué algo más falta por explicar sobre eso? ¿Sobre cómo usar el mago? No, creo que no. Creo que lo Mirá, dijiste todo claro. hay una build más que se usa. Hay boss que el healer lo único que tiene que hacer es curar al tanque. Y hay una build para esto que se llama boss set. Que eso va a depender después de la capa, usa lo que quieras. Eso va a depender de la raza que eres y lo que usas. Okay. Esta build es para boss. Son boss exclusivo, level 13, level 14, level 15. No hay tiempo para curar al DPS. Hay solo Okay. tiempo para jugar al mago. Y ahí ya tiene la especialización y cómo la uso. Okay, entonces esta es para los bosses, ¿verdad? Así exactamente. Okay, bloque de hielo. Tienes la hábito de clérigo, es el casco. Tiene la Sí. de bloque de hielo. Y tienes Correcto. agresión. Veo que en la túnica tienes túnica de sectario. Uf, perdón. Tiene Leviatar y la primera también agresión.
En las botas tienes salto de evasión y mente equilibrada. Correcto. Entonces, con esto es para el boss, pero te quedas usando la misma arma del bastón de fuego. Claro, sigo equipado del bastón flamígero y la capa de Morgana. Porque, Ok. ¿qué pasa? ¿Por qué la tengo así? La puedes tener 8.3, pero no es necesario tenerla tanto porque el daño está en el flamígero. Y lo bueno es tener los 100 de 100 para pegar un buen daño o 400 de 400 a la línea de pirómano. Okay. Entonces, cuando tú tienes un ataque, los boss pegan en área, pegan en áreas separadas, pegan directo. Entonces, tú cuando recibes un golpe en área, tiras el. De O hielo. sí, claro, hay un mapa donde hay un boss que te tarjetea y no lo puedes esquivar de ninguna manera y te saca mucha vida porque pega en progresión, igual que algunos esqueletos con veneno. Entonces, lo que tú haces cuando te está tarjeteando, al momento que hace el disparo, tú dodgeas la vida. Ok, Y y en ese momento. tarjeteándote, ¿a qué te refieres con tarjeteando para la gente que no entiende lo que es tarjetear? Claro, que te mantiene fijado con una fijación, como hay una ballesta, los arqueros que te fijan. Sí. Y no hay manera de que tú salgas de ese rango y te van a pegar sí o sí. Entonces tú lo que haces es eso. Cuando hace el disparo, que se ve claramente, tú dodgeas la habilidad o la esquivas o haces el salto. Ok. Y en el ¿Falta caso. alguna otra información? Sí, falta la armadura, que en el caso de que tú no puedas esquivar o que te haya pegado, como el healer no te puede curar, tú lo que haces es levitar, siempre evitando que el boss te estunee o te quite del rango o te mueva, y recuperas maná y vida. Casi Ok. 100%. Ok. Eso era todo. Eso es todo. Ok, muchísimas gracias, Teo. Muchísimas gracias por toda esa información. Mira que no me la sabía de verdad. Está complicado. Gracias a ti, Está Juan. complicado. Bueno, No, chicos, claro. no olviden suscribirse, darle like y comentar. Déjenle un gran saludo a Teo por esta gran información que le trajo para todos esos flamígeros que le gustan hacer o quieren hacer Hardcore Expedition. Y aquí tienen una guía completa. Así que no olviden suscribirse, darle like y compartir, comentar. Muy importante, comenten, denle like para que el video coja el top en YouTube. ¡Yes! ¡Chao, chao! Bueno, despídete de la gente. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Bye!